gran apóstol y amante de Nuestra Señora, San Luis de Montfort, cuyo deseo es incendiar el mundo con el amor a Jesús a través de María. Te pedimos nos obtengas una devoción a María que sea perseverante y perfecta, y a participar de la fe, esperanza y caridad de María, y recibir el favor que te pedimos nos alcances. Amén. Y los niños se arrodillaron y repitieron esta oración que les enseñó el ángel. Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Al terminar, el ángel desapareció, pero antes les dijo, orad así. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Hubo un día en el que San Luis María Grignion de Montfort, mientras se encontraba en la iglesia carmelita de Nuestra Señora de la Paz, implorando ardientemente a su madre, escuchó la voz de Dios que le dijo: serás sacerdote. Oración. Oh mi amable Jesús, te contemplo en este momento y te pido por intercesión de San Luis María Grignion de Montfort, que fue digno de ser ensalzado como perfecto esclavo de amor, la gracia que necesito. Desde ya te agradezco, Señor, por tu bondad en escuchar mi oración. Amén. Hacer aquí su petición con fe. Oremos. Oh Dios, que hiciste de San Luis María Grignion de Montfort un incansable del reino de tu Hijo, y por él suscitaste en tu iglesia familias religiosas, concédenos propicio, que por sus consejos y ejemplos, podamos servir perennemente a tu Hijo, bajo el suave yugo de la bienaventurada Virgen y Madre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Enséñales la mano.